realidad Limón es un crisol de música y de culturas. Limón fusiona a ritmos limonenses. Empecé en El Diurno y el profesor me dio la banda y fue encontrarme con un sistema, como decir, muy militar, que era el estilo que había en Limón, las marchas, compás de 2x4, acento, tac, 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 acento en la primera nota. Por ser músico, por ejecutar instrumentos, entonces se me ocurrió cambiar ese acento por compás de 4/4, sin acento, y poner síncopas, que es contratiempo. La diferencia que podemos encontrar de las bandas de Limón a las bandas de la Meseta Central es muy interesante, dado que las bandas de la Meseta Central son bandas que tienen una línea rítmica un poco más marcial. Sin embargo, las bandas del lado caribeño vienen con su síncopa, vienen con una línea rítmica muy rica, muy con mucho grado de dificultad en la ejecución. Uno de los principales logros que he podido conseguir, como la banda del Colegio Nocturno de Limón ha logrado a proyectarse a las comunidades, es el ser original y cuidar nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra esencia, nuestro ritmo. Se me ocurrió hacer cosas con los platillos. Si usted ve en Limón, todas las bandas tienen los platillos no para usarlo así, sino que tiran al suelo. Ahí yo tengo fotos de eso, donde se pasan los platillos, se tocan así, entonces bailando a ritmo de la banda con platillos, y eso fue más atractivo todavía. Se presta esta modalidad para que las liras solamente toquen ciertos fragmentos de melodías de canciones, no la canción en forma armónica ni nada por el estilo, a diferencia de las bandas que tienen instrumentos de viento en su totalidad. Estamos hablando de bajos, de trombones y todos los instrumentos que pueden enriquecer la parte armónica. El Limón es percusión, la capital es instrumento de viento, y ahí es donde está la diferencia, porque una banda con trompetas y lo que son instrumentos de viento, la música es diferente. En San José, la música de viento es algo súper lindo, porque hay que reconocerlo, ¿me entiendes? Si estamos hablando de algo bonito, pero lo que es, sí es el sabor, lo que es el Caribe. Está formada por bombos, que son el bajo del toque. Los tenores son el acompañamiento del toque. Y los redoblantes son la melodía del toque. Los repicadores, los que están adelante, que usan generalmente los tambores de metal bien socados y bien afinados, son los que van a pregonar en los espacios libres de los compases de esos toques. Ok, ahora le estamos incluyendo a esas bandas limonenses, le estamos metiendo lo que son bongoes. El
bongó es el instrumento que brilla. Entonces ese brillo se le mete a las diferentes canciones o toques que le llamamos nosotros, porque nosotros vamos metiendo toques, hacemos una base, que es la base principal para que la banda caliente. Yo traté de quitar la acentuación del compás marcado, que es lo que convierte una marcha en militar. Ese acento, ese izquierdo, 2, 3, 4, izquierdo. Ese izquierdo es el uno de cada compás de 4 tiempos. Entonces, se quita el acento y se mete ritmo. Eso es un mal muy, muy grave. Vea que la marcha es necesaria. Es decir, usted no puede llevar, por más ritmo que usted tenga, usted tiene que llevar el uno siempre. Participamos en la competencia de bandas Corazón Verde en Paraíso de Cartago. Nosotros nos preparamos con suficiente tiempo en miras a ese festival, a esa competencia. Uno de los jurados se me acercó antes de que deliberara y me hizo saber que había un empate. Al momento de dar el veredicto de cuál fue la banda que ganó, de nuevo quedó en primer lugar la banda que ganó el año anterior, la banda de Tablazú. Me pareció injusto porque debieron poner las dos bandas cierta cantidad cada una para que tuviesen una visión más clara del repertorio de ambas bandas. Con la Escuela Pueblo Nuevo participé en una competencia a nivel nacional, la que hizo Juan Bambas, obtuvimos el primer lugar a nivel nacional el primer año y ya el segundo año no, porque lo metieron tema libre y la banda no estaba preparada a lo que es instrumento de viento, porque aquí en Limón no hay una escuela de música como para enseñar a los niños lo que es con instrumentos de viento. Nosotros así en Limón hacemos mucha coreografía, menos la banda mía, la que yo siempre he dirigido, yo hago mucha coreografía, ¿entiendes? Pero hay veces no califican eso. Se puede decir de que las bandas de Limón, ellas mismas se han hecho la tarea de marginarse, porque muchos de sus directores no aceptan el cambio que se les pide que debe de haber por la disciplina musical, por lo que eventos musicales fuera de la provincia de Limón exigen y que ellos no quieren tomar en cuenta. Las bandas privadas sí están tratando de superarlo. Ya he visto bandas en Limón con buen orden, están poniendo instrumentos de viento. A sabiendas de que eso gusta a la gente, la propia comunidad y los propios músicos y los propios directores y los propios directores de instituciones no están buscando la manera de cambiar. Prácticamente se puede decir de que esas bandas, esa modalidad de bandas, se viene aquí a Limón a robarse el show. No, con eso no se está menospreciando el ritmo sabroso que tienen nuestras bandas, pero no se está cambiando. Entonces, cuando vienen eventos importantes musicales a nivel nacional, muchas bandas no son tomadas en cuenta. Yo, ¿cómo se llama? Conversando con otros compañeros, otros colegas, hemos llegado a la conclusión que más que todo es por la parte económica, que ellos hacen ese tipo de concursos de bandas. Una banda, lo que es instrumentos de viento, le da más entrada a una casa comercial, porque un instrumento de viento es más caro que un instrumento de percusión. La
realidad social de nuestra banda tiene mucho sentido. Un buen porcentaje de la banda son egresados del colegio nocturno y otros no. Y también un porcentaje de mismos estudiantes de la institución. ¿Qué es lo que pasa? Que en Limón estamos pasando por una situación muy difícil de desempleo, de violencia, drogadicción, desintegración familiar, que ese es un momento que los jóvenes utilizan para desahogar todas esas negatividades que se encuentran. Es un contexto difícil, llegan a las prácticas y se olvidan de todas esas situaciones. Yo digo que al venir aquí, yo saco todas mis energías y pongo lo mejor y me siento bien. Me siento bien porque me desahogo de cierta manera en muchas cosas. ¿Qué harías vos si no tuvieras esta banda aquí en el colegio? Ya, no sé, tendría que entretenerme haciendo otras cosas que tal vez no sean muy buenas, que digamos. En el proceso de lo que es la preselección de estudiantes, uno se lleva sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque entra un estudiante y me dice, yo puedo participar en la banda. Y yo le pregunto, ¿qué toca usted? No, me dice, nunca he tocado. Usted me enseña. Ok, vamos, yo lo pongo. Esto se va así, lo va a hacer así, lo va a hacer. Pero no solo eso, sino de la parte económica. Después de estar en la banda, me dice, profe, yo vivo con mi mamá. Recibo una beca. ¿Cuánto sale el uniforme? Por la situación económica, yo no voy a dejar que ese estudiante no salga. Es una actividad que permite la integración de la comunidad educativa. Es decir, que muy a menudo están padres de familia, exalumnos, trabajando con las bandas, y los padres de familia casi siempre colaborando muy de lleno con estas actividades. Esa es una posición muy clara como objetivo que también tenemos, que es mente ocupada está en buen uso y mente desocupada, taller del diablo, como dicen, ¿verdad? Entonces, son muchos jóvenes con diferentes cantidades de problemas, cada uno de ellos, pero al momento de que están con la banda, ellos dejan un poco al lado sus situaciones y se integran en lo que estamos haciendo, que ponen a un lado sus problemas. La banda hace que el muchacho se esfuerce por estar en la banda. La banda es un estímulo, lo que yo llamo estímulo-respuesta. Yo dejo al muchacho estar en la banda con la condición de que él me trabaje, ¿me entiendes? Entonces trabaja y yo voy hablando con los demás maestros, ¿cómo va fulano y tal? Entonces, aunque sea a manera de asustarlo, usted logra que el muchacho trabaje. Estos estudiantes son de la parte marginada de lo que son los barrios. Y yo en eso pienso siempre, darle importancia a estos jóvenes. Porque si yo no les doy importancia, ellos buscan otros quehaceres que ya no es la música. Porque tal vez es malo en matemáticas, es malo en ciencias, pero es buen músico. Tiene buen oído. Entonces, estos estudiantes se rescatan. Ellos están entretenidos en una banda. Prácticas, tardes, pero ellos están ahí. Cuando llega la culminación de ese proceso, ellos se sienten orgullosos de pertenecer a esa banda. Aprende muchos aspectos de convivencia, muchos aspectos de solidaridad, de respeto, de tolerancia, de disciplina. Ya, y sinceramente aquí todos venimos a divertirnos y siento que esta es la mejor banda que hay en Limón. No solo en lo que significa los toques y todo, sino que la banda es una gran amistad, una gran familia que se ha hecho entre todos. Para mí es una alegría grandísima, porque siento que estamos dándole ritmo al Caribe, al Limón, sacando las tradiciones, la cosa, ese ritmo que por naturaleza traemos. Los estudiantes, además de poder hacer música, es que puedan hacer música que los identifica, que puedan rescatar música de su comunidad, que puedan rescatar música de su país. Creo que los directores de las instituciones están un poco equivocados, es decir, con respecto a la participación de las bandas. Sin la participación de las bandas sería como para premiar al estudiante, para que los se puedan expresar. Un porcentaje muy bajo es el que se saca de la banda por tener bajas notas y que logra tapar esas bajas notas. Eso es algo que ya los maestros de grado no tienen tiempo
de analizar o de canalizar o de buscar o de razonar. Porque ellos solamente dicen, la banda no tiene que ser un lujo para mantener alumnos malos de la escuela, sino que tiene que ser algo como un lujo donde se resalte la parte académica de los muchachos.